Siz benim her şeyimsiniz. Ben sana küsüm. Ben seninle küs kalamam. Kötülüğe doymuyorsun değil mi? Nefret tohumları ekmekten hiç vazgeçmeyeceksin. Sen sadece hükümden, cezadan, intikamdan bahsediyorsun. Ama ben yaşamdan bahsediyorum Barat. Hepimiz zaman zaman zor sınavlar veririz. Aile işlerine karışma. Bu da öyle bir zaman. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos. Dylan se molesta con las palabras de Baran, y cuando está a punto de irse a la cama por la noche, Baran se acerca a Dylan y le dice, «Tú eres mi todo». Dylan está muy enojado con Baran y responde, «Estoy enojado contigo». Baran vuelve el rostro de Dylan hacia él y le dice, «No puedo seguir enojado contigo». Mientras Frat descubre a Hassan haciendo otro plan malvado junto a la piscina y lo regaña diciendo, «Nunca te cansas del mal, ¿verdad? Nunca dejarás de sembrar el nacimiento del odio», Baran es testigo de su conversación. Mientras Dylan habla con Baran en sus habitaciones, no sabe cómo calmar a Baran y ahora estás confundido sobre qué decir y solo hablas de juicio, castigo y venganza. «Pero estoy hablando de la vida», dice Baran. Se escucha la voz de la señora sabia y dice que todos enfrentamos exámenes difíciles de vez en cuando. Baran, que está perturbado por la presión que Dylan ejerce sobre él, le dice a Dylan que no interfiera en los asuntos familiares. Dylan está muy ofendida por las palabras de Baran y su decepción se refleja en su rostro. La señora sabia continúa su discurso y dice que este es el momento, pero estoy segura de que los niños aprobarán este examen porque su levadura es fuerte. Mientras tanto, mientras Baran y Frat trabajan en el jardín con picos y palas, el señor Kudret, Cian, la señora Azade y sus esposas los miran con una sonrisa en sus rostros. Esta vez, Yasmin le prepara una galleta de harina sin sal a Arun y se la lleva, diciéndole que es para ti. Cian va hacia Frat e intenta tomar una foto, agarra las mejillas de Frat y lo levanta para que pueda reír. Mientras tanto, Dylan limpia el sudor de Baran y le dice, «No quemes esta hermandad, Baran». Mientras Baran está en su estudio, le dice a Dylan que volverá a pensar en su decisión con respecto a Frat, y Dylan se pone muy feliz y lo abraza. Llega la voz de Kudret Bey y dice que no debemos permitir que la oscuridad se infiltre ni en nuestro hogar ni en nuestro corazón. Zebair graba un vídeo en prisión, Baran, que comienza con «Querida familia Karabey». Se entera y nadie responde al mensaje. Les dice a todos que no mirará. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.